Estamos agradecidos por el amor que tú has tenido, por la misericordia de tenernos un día más reunidos en este lugar para oír y ver tu palabra. Y queremos que al oírla y al verla, tú aumente la fe en nuestras vidas. Y lo que falta tú lo agregarás, Señor. Te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, todo lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir Mateo 24. Vamos a leer del 29. Mateo 24, versículo 29. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, te amamos, te bendecimos. Permite, Señor, cada hermano, cada hermana que ha venido, tu Espíritu Santo sea bajando y seas tú revelándonos el propósito con el cual tú nos has llamado, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Aunque este ha sido un día bastante frío, pero trataré de estar una media horita aquí, porque cuando uno está sentado duelen más las piernas o los dedos. Estos días que ha hecho frío, el pie derecho mío me dolió mucho, pero le damos gloria, le damos honra, porque estamos en pie todavía. Así que los hermanos que tienen dolor de hueso, lo entiendo. Y es imposible, ya vamos avanzando a una edad que los huesos ya no responden. Algunos más, algunos menos. Le decía yo a mi hermano Fierro, a mi hermano Río ahora, yo de la edad de 11 años que trabajo en el agua hasta el año 93. Tuve más de 30 años trabajando en aguas, en pajonales, en totorales, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Y en 93 el médico me dijo: está bueno ya, me dijo, tiene reumatismo a la cintura, no trabaje más. Me dijo, su reumatismo sale de las manos a los pies. Entonces, cuando uno ya no puede mover los pies, bueno, le hace empeño. Ya sabe que va a cargar con ese muerto hasta que Dios nos transforme. Dios es un Dios real y verdadero. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuánto han estado leyendo el séptimo sello? Los hermanos que no lo tengan aquí en sus manos, o sea, que no lo hayan recibido, levanten la mano para que los hermanos le den. Ahí está la hermana Angelita. Hay un hermano nomás, qué bueno. ¿Todos los demás recibieron el séptimo sello? Amén. Hay uno nomás, hermano, que es la hermana Angelita. Así que el culto va a ser bueno, entonces, porque ya lo leyeron todo. Saben de lo que se trata. Amén. Ahora pregunto, ¿cuánto lo han leído? Amén. Ahí hay una mano, hay una mano, dos manos. Tres. Está bueno el culto, entonces. Le damos la gloria y le damos la honra. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Estoy contento, mi hermano, porque he estado orando estos días, ya unas 2 semanas, de cuando la hermana, hace más de un mes, o quizás un año, que la hermana estaba peleando las llaves de su casa. Y este varón hacía un año que no le pagaba el arriendo. Y estaba con los abogados que tiene la municipalidad. Y era imposible que le entregaran la casa, pero yo le decía: hermana, tenemos que seguir orando y confiando. Bendito, que hay un Dios que contesta. Amén. Así que vemos que Dios ha contestado. Dios no nos deja ni nos desampara. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Si
Si ustedes leyeron el séptimo sello, van a darse cuenta que todas las promesas que Él prometió, Él las va a cumplir. Y todas las cosas malas que hicimos, Él las va a recordar. Amén. Hoy día en la mañana, cuando me fui a orar, me di una cita bíblica y es extraordinario, mi hermano. Usted pareciera que Dios no conoce nada, no sabe nada, pero Dios sabe todo. Abra en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Para que nos estremezcamos un poco y entrar a leerle un poco. Amén. Ezequiel capítulo 8. Estamos contentos también que mi hermano Hernán vino por segunda vez seguida. Y el que más estoy sorprendido de verlo con este frío, al hermano César. Pero aquí está. Gloria a Dios. A ver. Oh, Dios nos dé gracia, mi hermano. Amén. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se paró sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor al respecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, de la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ve lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Amén. Usted dirá, cerramos la puerta, nos acostamos, no nos ve nadie. Dios no está mirando. Amén. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintando la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, hija de Hasanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla? Está hablando de nosotros. Amén. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz,
Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás mayores, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora vamos a entrar al séptimo sello. Quedamos en el párrafo 173 el viernes pasado. Dios, cada cosa escondida que hagamos, Él la sabe. Amén. Amén. Se imagina que Dios, algún hermano, una hermana, sobre todo un hermano, Dios le diera una visión y lo llevara a las casas de los hermanos y lo dejara entrar adentro. Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Amén. A mí años atrás me llevó una vez el Señor a ver una casa de un hermano y estaban peleando. Estaban discutiendo, estaban en su pieza. Entonces el hermano, cuando vino a conversar conmigo, le dije, hermano, no me diga nada porque le pasó esto, 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 sí, hermano. ¿Y cómo lo supo? Es que Dios me llevó allá anoche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Si usted no lo cree, Dios lo puede hacerlo. Amén, amén. Claro que sí, Padre. Yo le he contado muchas veces, como 2 o 3 años atrás, no sé cuánto sucedió, que yo estoy llegando a la casa y me siento a la mesa y siento que mi hijo Jorge con mi hermano Cristian Bravo venían conversando y hablando. Y yo escuché la conversación. Cuando llegaron a la casa, no, para salir del empacho, le pregunté, ¿ustedes venían conversando? Sí, papá, esa es. Así que Dios sabe mejor que nosotros. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa. Seguro rey, Padre. Amén. Así que cuando hacemos cosas malas, que Dios nos permita hasta que saque esa naturaleza en nosotros. Amén. Amén. Porque aquí Israel está haciendo cosas abominables. Amén. Dice, este tiempo fue entre el sexto y el séptimo sello, que él llama a estas personas por las cuales habló Jesús en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 31 que acabamos de leer. Las trompetas aquí, los dos testigos de la... Cuando se toca la trompeta, es la trompeta de los dos testigos de la edad de gracia para los judíos. Una voz de trompeta, ¿se fijaron? Una voz de trompeta, él dijo, y toca la trompeta. Fíjense ahora aquí el 31, y enviará sus ángeles, no uno, ven, hay dos de ellos con gran voz de trompeta. Amén. Y esto me animó más hoy día a hablarle, porque me llegó un parrafito que ya en Israel hay dos personas distintas hablando en distintos lados. ¿Serán los dos testigos? ¿O serán imitadores? Porque antes que apareciera el Mesías, aparecieron 2 imitadores. Amén. Pero si aparecen estos 2 testigos en Israel, les quiero decir a ustedes, usted y yo nos estaríamos quedando para la tribulación. Porque cuando aparezcan estos 2 testigos en Israel,
la puerta a los gentiles se cierra. Amén. Así que si fuera así, es más tarde lo que pensamos. No estamos jugando. Sabemos que venimos años y años hablando de esto, pero un día se va a cumplir. Amén. Y enviará a sus ángeles, no uno, ven, hay dos de ellos, con gran voz de trompeta. ¿Qué es eso? Cuando Dios se prepara para hablar, hay un sonido de trompeta. Esa es siempre su voz. Está llamando a la batalla. Ven, Dios habla. Estos ángeles vendrán con el toque de la trompeta. Amén. Y si fijaron en el mensaje del último ángel, se toca la trompeta. Y la trompeta es su palabra, el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Tan pronto usted o yo hablamos la palabra a alguien, o en medio de este mundo lleno de tinieblas, se transforma en una guerra. Es una declaración de guerra. En el mensaje del primer ángel se toca una trompeta. El segundo, y del segundo ángel se tocó una trompeta cuando él la envió. Fíjense, pero cuando los sellos fueron anunciados, todos estaban en una sola gran cosa divina para llamar a que salga ese grupo de personas. Hubo un toque de trompeta y siete sellos fueron rotos. Fíjense, juntarán a sus judíos escogidos de los cuatro partes de los cielos. Él mencionó los seis sellos, como hemos visto, pero no el séptimo. Él nunca dijo nada acerca del séptimo sello en ninguna parte. Ven, inmediatamente en el versículo 32 se vuelve a las parábolas del tiempo del llamado de los judíos escogidos. Observen aquí ahora, ven. Y enviará a los ángeles con trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Ahora él comienza, ven. Él no dice nada acerca del séptimo sello, ven. Él habló del sexto sello, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Fíjense, y dice, y de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y la higuera representa a Israel. Y Dios ha estado llamando a Israel de todas las naciones. Israel ya está establecido. Lo que más me sorprende, y a usted también le debe dar, ¿cómo se llama? Alegría, que Israel, aunque en minoría, nunca ha perdido una guerra. Aunque sean 100 millones el Reino Árabe Unido y ellos sean 3 millones, mire, 3 millones contra 100 millones y ellos han ganado. No importa lo grande que sean estas naciones, Dios está con ellos. Y ellos saben que Dios está con ellos. Aunque no tenían armamento, ellos arrancaron en la guerra, dejaron todo su armamento botado y ellos, Israel, lo perfeccionó. Amén. Oh, debemos darle contento, mi hermano. Debemos darle alegría porque Dios está con ellos. Y si Dios está con este Israel natural, ¿cómo va a estar con el Israel espiritual? El Israel espiritual son los creyentes que Él está llamando también en esta apertura de este tiempo del fin, llamándolo al reino, llamándolo para que aparezca en sus vidas y limpie sus vidas, porque Dios quiere raptarlo. Amén. ¿Cuántos creen que nacer raptados? ¿Cuántos creen esta tarde que si Dios lo llamó, Dios lo va a limpiarlo? Es imposible que Dios deje a un creyente como ha venido. Dios tiene que limpiarlo. Amén. Porque el creyente no está confiando en sí mismo, está confiando en el que lo llamó.
Y el que lo llamó es el Espíritu Santo. Amén. De nosotros tenemos que ser testigos. No estaría ninguno aquí. Pero aquí estamos porque Él nos cautivó. Amén. Gracias, Dios. Y nosotros tenemos que dar cuenta ahora. Y tenemos que darnos cuenta que estos profetas que están aquí en esta Biblia escribieron parte de esta escritura. Y parte de estas escrituras tiene que reflejarse en nosotros. Amén. Aunque queramos arrancar, no hay manera. Hay escrituras que tenemos que cumplirlo. Amén. Quizás aquí unos más, otros menos han pecado, han fallado. Pero las tenemos que cumplir. Tenemos que llegar a cumplir esa escritura, arrepentidos. Y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dios tiene que borrar nuestras rebeliones. Y si un hermano o una hermana ya fue bautizado y volvió a fallar, él tiene que empezar de ahí, de donde cayó, y comenzar a arrepentirse. Arrepentirse es dolerse consigo mismo, que a veces uno es tan insensato y hace cosas que no debiera hacer, aún sabiendo el bien. Algunos han fallado, pero para Dios hay tiempo. Amén. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está a la puerta. Y es por eso que le digo a ustedes, Israel ha trabajado. Los hermanos que han regresado a Israel, no importa que han sido ingenieros, eran químicos, ellos llegaron ahí a Israel a trabajar en sus comunidades, a trabajar quizás picando la tierra, quizás recogiendo piedra, quizás abonando las plantas. Ellos no miraron lo que sabían. Ellos miraron que venían a Israel a encontrarse con su Mesías. Y usted ve ingenieros recogiendo manzanas. Ellos no miraron su estudio. Ellos no miraron lo que. Ellos miraron su llamamiento. Amén. Ellos no miraron que Israel estaba totalmente desprotegido y no había lugares para construir, porque los lugares que son para planta, ellos no lo ocupan para vivir como nosotros. Ellos ocupan todos los terrenos de tierra, de cerros, y van sacando las piedras, van abonando los lugares, y van plantando, y van sembrando también, y van cosechando. Lo cual a nosotros somos flojos. Si no tenemos un terreno, no trabajamos. Amén. Por eso que todos los cerros que hoy día ve plantado, eso es tecnología israelita, mi hermano. Amén. Ve que el hombre podía hacer algo. Y Chile tiene tantos terrenos, tantos cerros. Si se trabajaran, tenemos que ser un país súper desarrollado. Amén. Amén. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Esa última, esa pregunta que ellos le hicieron a él, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Cuando vean a estos judíos, la señal más latente de su segunda venida es cuando estos judíos estén regresando. Amén. Cuando ven estas cosas, estas otras cosas aconteciendo, ustedes saben lo que acontece. Miren, cuando vean estos judíos,
hablándole a los judíos. Observen ahora, ¿a qué grupo les está él hablando? A los gentiles, judíos, judíos, ven. Entonces dijo él: seréis aborrecido de toda la gente por mi nombre. Y demás cosas así. Miren, cuando dijo él, cuando vean a estos judíos comenzar a dar su brote. Y nosotros vemos no solamente brotes, hoy vemos cosecha. E Israel es potencia mundial. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén, amén. Dice, cuando ese Israel comience a regresar, entrando a su país, cuando llegue allí, la iglesia está lista para ser raptada. Amén. Israel comenzó a regresar en el año 48. Ya con y todavía están regresando. Y lo más grande, mi hermano, que todos los que regresaban a Israel tenían las comunidades y trabajaban para pagar el pasaje a los otros que no podían. Ninguno en Israel fue a trabajar para hacerse rico. Fue a trabajar para los demás, mi hermano. Oh, o sea, no hay ninguno flojo. Amén. Todos tenían un propósito. Conforme al propósito que Dios lo ha dado, usted sabe que tiene que haber un propósito. Porque Dios te escogió. Y si Dios te dio un propósito, tú vas a estar con ese propósito hoy día aquí creyendo la palabra. Y vas a estar creyendo que si Dios llamó a su pueblo y viendo esta señal del tiempo del fin, tú sabes que es inminente que tú vas a ser raptado. No todos dijeron amén. No. Amén. Miren, cuando dijo él, cuando vean a estos judíos comenzar sus brotes allá, cuando es Israel comience a regresar entrando a su país, cuando llegue allí la iglesia está lista para ser raptada. Solo quedan 3 años y medio antes del fin del viejo mundo. Y ella entra al caos. Y luego entra al milenio, a la nueva tierra. Está cerca, a la puerta. Miren, 1000 años sobre la tierra es solo un día para con Dios. Y 3 años y medio serían unos segundos en el tiempo de Dios. Por esa razón dijo: está a la puerta. Amén. De cierto os digo que no será consumida o eliminada esta generación, este pueblo, hasta que todo esto que no será eliminado. Ellos han tratado de matar al judío de la faz de la tierra todo el tiempo. Ellos nunca serán capaces de hacerlo. Pero fíjense, la misma generación de judíos que vería ese regreso, el regreso a la Palestina, esa generación vería estas cosas suceder. Y solo en los 2 últimos años ha llegado a ser completamente una nación, con su propia moneda y demás. Allí está ella. O sea, allí está Israel dándole testimonio a los gentiles que Dios está cumpliendo su palabra. Amén. Mientras que el gentil vive su vida, vive desprovisto, vive mirando y vive en las nubes. Pero no mira que Israel es nuestro objetivo. Amén. Gloria a Dios. Miren, ¿en dónde estamos, amigo? Los sellos y todo abriéndose. Ahora estamos imponiendo esto aquí. Aquí está, ¿ven dónde estamos? Espero que lo capten. Yo no tengo educación. Yo sé de lo que estoy hablando, pero quizás no lo pueda explicar para que tenga sentido para ustedes. Pero espero que Dios tome las palabras que están enredadas
y se la distribuya a ustedes, ¿ven? Y les permita saber lo que es, porque es que estamos a la puerta, estamos aquí en el tiempo. Fíjense ahora. Amén. Ven, inmediatamente entonces se vuelve a estos judíos y en el tiempo del fin, Él dice lo que va a acontecer. Sabemos que estamos bien conscientes que las tribus están esparcidas, han estado por 2500 años. Fue profetizado que serían esparcidas a los cuatro vientos. ¿Sabían eso? Sabemos eso. Por supuesto, no tendremos que regresar y tomar eso de nuevo, porque yo tengo algo aquí muy importante que quiero que vean antes que se cansen demasiado y yo me agote. Fíjense, sabemos aún cada tribu que la cronología de las tribus, o lo que ustedes quieran llamarlo, o geología, o las posiciones de las tribus, ya no están en orden, están esparcidas por todas partes. Los judíos se están reuniendo en Jerusalén, ¿no es? Ellos ni siquiera conocen sus tribus, ya no tienen la bandera de las tribus o nada. Todo lo que ellos saben entonces es que son judíos. Se profetizó que serían de esa manera por todo el mundo. Ahora sus libros han sido distribuidos, ellos no saben. Uno dice, ¿de qué tribu usted? Yo no sé. ¿De qué tribu? Yo no sé. Uno de Benjamín, uno de esta, uno de esa. No saben de dónde son. Sus libros han sido destruidos por las guerras y por los 2500 años. Lo único que saben es que son judíos. Eso es todo. Así que ellos saben que están de nuevo en su tierra natal. Pero ellos, sin embargo, fíjense, ellos no conocen sus tribus, pero Dios sí. Yo simplemente amo eso. Ustedes saben, Él aún dijo que hay, todos vuestros cabellos están contados. Fíjense, Él no pierde nada. Yo lo resucitaré en el día postrero. Aunque ellos han perdido la bandera de sus tribus, y quiénes son de cuál, y son esto o lo otro, ellos no saben si son de Benjamín, o si son de Rubén, o Isaacar, o de dónde son, pero de todos modos Dios los llama aquí. Amén, porque ya la novia gentil ya ha sido llamada. ¿Cuánto lo cree usted? Amén. A ver si lo que están faltando son los descarriados. Amén. Amén. Porque tenemos más gente descarriada que conoce la palabra que gente que está adentro perseverando. Amén. Amén. Nuestra iglesia, mi hermano, de cuando estamos predicando aquí en Santiago, del 72. Nuestras iglesias tendrían que ser mínimo tener 1500 hermanos, 2000 hermanos en nuestras congregaciones. Pero ¿cuántos hermanos han sido bautizados aquí? ¿Cuántos hermanos bautizamos cuando estaba ahí el bautisterio o estaba allá atrás? ¿Cuántos hermanos yo bauticé en Palmilla, mi hermano? Una cantidad tremenda de hermanos. ¿Cuántos hermanos he bautizado en el río Maipo, quedándome las noches ahí en pleno río durmiendo? Hermano, es impresionante. ¿Cuántos hermanos bauticé en Maule? He bautizado allá en los lagos, en la parte cordillera, entre los dos ríos que nacen para juntarse con el calle. Hermano, es una cantidad que hemos bautizado. ¿Y a dónde están? Amén. Así que dése con una piedra en el pecho que usted ha podido permanecer hasta aquí. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero yo les puedo decir a ustedes con todo mi corazón, estos años hemos visto muchos hermanos regresar hacia atrás. O caer en adulterio, o caer en pillaje, o en robo. Algunos están en la cárcel y otros están aquí. Bendito Dios, digno eres. Amén. Aleluya.
y se han enredado unas con mujeres, otros con hombres, y sigue el caos. Pero usted está aquí. Y si está todavía chancado, cámbiame, Señor. No me deje así, Señor. Amén. Dele gracias porque ha podido estar aquí. Y más gracias, dígale, Señor, yo no quiero mirarme a mí mismo, porque yo soy un cero a la izquierda. Pero tú puedes hacer algo conmigo, Señor. Amén. Amén, ¿lo cree? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué versículo iba? Bendito Dios, digno eres. 197. Fíjense. Ahora, en Apocalipsis 7 leemos esto: 12.000 de cada tribu de los escogidos, de todo ello. Hay 12.000 de cada tribu que son escogidos. Esta es una cosa que ustedes también tienen que poner mucha atención. Cuando está hablando de los 12.000 escogidos de cada tribu, que son 144.000 que Dios va a llamar, que ellos son los que van a servir a la novia. La Biblia dice que ellos son vírgenes. Amén. Ellos no fueron casados. Amén. Y Dios me permitió estar 2 sábados en Israel. Gloria a Dios. Y vi grupos de israelitas con sus túnicas, con su cosita arriba, estudiando y leyendo. Pero vi muchos israelitas en la calle. Pero muchos los vi consagrándose. ¿Cuántos de esos llegarán vírgenes? Amén. Como dijo su siervo profeta, cuando habla en la escogencia de una novia o en otro mensaje, dice: ojalá que los dos niños lleguen virgen a casarse, tanto ella como él. Ya me metí en un terreno aquí. Ya no le gustó mucho. Pero eso dice, ojalá, dice, él decía, que el hombre no venga dándose, que ella tiene que ser virgen para que, no, dice, ojalá que los dos lleguen vírgenes. Y yo le aseguro que aquí, si investigamos, yo creo que esta mano, que quería grandes los dedos para contar los que llegarían vírgenes. Estoy hablando de varones. Amén. Estoy hablando de damas. Así que Dios nos ayude. Amén. Así que dice, de estos 144.000, vea usted la Biblia en Apocalipsis, ellos dicen que son, ellos nunca vieron mujer y ni nunca mintieron. Así que son verdaderos eunucos. Bendito eres, oh Rey. Y ellos van a servirle a las novias. Amén. A la que Dios va a sacar de la tierra. Mire qué privilegio, hermano. No va a tener un pecador arrepentido, va a ser alguien que, bendito Dios, digno. Amén. Que Dios lo ha cuidado del mero nacimiento. Amén. Amén. En cambio, algunos de nosotros no hemos sido así. Hemos tenido que llorar. Amén. Amén. Dígame amén, hermano. No se sienta triste, mi hermano, siéntate contento, porque Dios tiene que terminar la buena obra. Amén. ¿Ve? ¿Qué son ellos? Están en el orden de las tribus, sin embargo, ahora no están, pero sí estarán. Están en el orden de las tribus. ¿Quién estarán en el orden de las tribus? No el judío regular, no, pero los que son, pero los que son los escogidos. Amén. Hay escogidos que ellos están guardando los mandamientos de Moisés, están guardando el día sábado, están orando desde los niños, chicos, grandes, yo vi de todo, orando y leyendo su Biblia ahí estando. Pero otros no, mi hermano. Otros los vi en fiesta, también pude participar, en donde estábamos en el hotel, pude participar de 2 fiestas
de ¿cómo se llama? De estos creyentes cuando se bautizan, ¿ve? Cuando la novia va adelante y van los jóvenes cantando todo y es bien bonito, mi hermano. Después hacen la ceremonia y dejan también una botellita ahí lista para que alguien se la sirva, seguramente para el profeta, para... Ahí mira un deseo tomar, me llama la palabra. Y ahí queda la botella, hermano, nadie la toma. Como nosotros tenemos espíritu ratero todavía, ¿no? Amén. Dios es real, Dios es verdadero. Amén. Entonces, mire usted lo que dice la Escritura. Pero son los escogidos, los 144,000, que estarán en el orden de las tribus. Oh, qué cosa. ¿Cómo me gustaría mostrarle? No entraremos en eso, pero así exactamente. ¿Dónde la iglesia tiene que estar? Ajá. Debidamente en orden. O sea que mientras Israel está siendo llamado, mientras que está siendo acogido, la iglesia, la novia, tiene que estar en orden. Amén, amén, ayúdenos, mi Dios. Amén. Pero si nosotros lo miramos así, hoy día vemos un desorden. La verdad, rey. Amén. ¿Ve? Ahora quiero que se fijen muy atentamente y lean conmigo por un momento. Ahora, aquí hay algo que quizás ustedes nunca se fijaron en el llamado de las tribus. Les dije hace un rato que leyeran Apocalipsis 7. Lean conmigo y observen esas tribus en Apocalipsis 7. Dan y Efraín no aparecen y no están contados entre ellos. ¿Se fijaron ustedes en eso? José y Leví fueron sus instituidos en el lugar de ellos. Amén. ¿Se fijaron ustedes en eso? Dan y Efraín no están ahí. No, Señor. Pero José y Leví fueron sustituidos en lugar de Dan y Efraín. ¿Por qué? Ellos, el Dios que recuerda para siempre, recuerda toda promesa de su palabra. Amén. Oh, amén. A mí me gustaría predicar sobre eso. ¿Ven? A Dios no se le olvida nada. Amén. Aunque así pareciera. Amén. Como él le dijo a Moisés, Israel había estado por allá 400 años. Ellos tenían que salir en ese tiempo. Él le dijo a Abraham que de su descendencia estaría morando en tierra ajena por 400 años. Luego que él lo sacaría con mano poderosa. Pero luego él le dijo a Moisés: yo me he acordado de mi promesa. Amén. Y he ascendido para cumplir lo que yo he dicho. Amén. Gloria a Dios. Dios no se olvida. Él no se olvida de sus maldiciones. Tampoco se olvida de sus bendiciones. Pero toda promesa que él hizo, él permanece con ella. Amén. Oh, démosle gracias, mi hermano. Démosle gloria. Amén. Aquí está él. ¿Por qué ellos no aparecen? Ahora, si observen, ahora lean. Quiero que lean conmigo ahora. Vayan a Deuteronomio, el versículo 29, o el capítulo 29, mejor dicho. Hay una razón por la cual estas tribus no están allí. Todo en sí tiene una razón. En Deuteronomio queremos tomar el capítulo 29 de Deuteronomio. Ahora que el Señor nos ayude, que podamos entender ahora. Ahora queremos comenzar en Deuteronomio el capítulo 29 o el versículo 16. Ahora escuchen esto, Moisés hablando. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones y por las cuales hemos pasado. Y habéis visto las abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata, oro que tienen consigo. Todos llevaban un poco de una cosa u otra, una pequeña estatua
de Santa Cecilia, ustedes saben, algo así, ¿ven? No sé que, por lo tanto, escuchen, no sé que haya entre vosotros un varón, mujer o familia, un nativo, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón y diga: tengo paz, aunque ande en la dureza de mi propio corazón. ¿Ven? La gente dice: él mismo se bendice. Ustedes saben, se persignan o algo, como lo hacen ahora. ¿Ven ustedes? La misma cosa, ven y ven, es una característica pagana. Ven, es de los paganos. Él se bendiga en su propio corazón o su propia dureza de su propia mente, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Solo beban, no importa cuánto vayan a la iglesia, ustedes también. Entonces, ¿no querrá Jehová perdonarlos? Sino que entonces humeará la ira de Jehová, su celo, sobre el tal hombre, y se asentará sobre él de toda maldición escrita en este libro. No quiten una palabra a ella, ni le añadan una a ella. ¿Ven? Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Eso es mientras él esté aquí sobre la tierra, ¿ven? Debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a toda la maldición del pacto que está escrito en este libro de la ley. Por lo tanto, si algún varón sirviere un ídolo o guardare un ídolo consigo, o se bendiga él mismo en la propia imaginación de su mente y sirviere a ídolos, Dios dijo: varón, mujer, familia o tribu, su nombre será completamente borrado de entre el pueblo. Amén. Miren, ¿es correcto eso? La congregación dice: ¡qué verdad! La idolatría hizo lo mismo la iglesia hace años y lo hace hoy. Y me dijo: observen cómo el anticristo trató de formar un antimovimiento. ¿Cuántos saben que el diablo tipifica y copia de la misma manera a los santos de Dios? ¿Qué es el pecado? Es la cosa correcta pervertida. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. ¿Qué es el adulterio? Es el acto correcto, pero es el acto lícito hecho incorrectamente. ¿Ven? Miren, al tratar de hacer eso, borrar un nombre, si fijaron en la edad de la iglesia, la misma bestia que sirve a la imagen de los difuntos y demás, trataron de borrar el nombre del Señor Jesucristo y dar títulos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misma cosa con esa maldición detrás de ellos, de esa manera. Dan y Efraín hicieron exactamente eso bajo un rey hipócrita en Israel, un impostor, Jeroboam. Fíjense ahora en 1 de Reyes capítulo 12. Yo sé que estamos, esto para mí pone el fundamento de lo cual podemos depender. Lo que vemos en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al 30. Entonces Jeroboam, a Siquén, en el monte de Efraín, y habitó allí, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo entonces Jeroboam en su corazón: ven, la imaginación de su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David. Él se estaba asustando, ven ustedes, porque el pueblo se podía ir. Si este pueblo subiere a sacrificios en la casa
de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al Señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales hicieron de la tierra de Egipto. Amén. Entonces la instancia que aquí está hablando, yo estuve en esa parte de la tribu de Dan. La instancia, mi hermano, es larguísima, porque está al lado del terreno de los deslindes con Siria, y de donde va naciendo el río Jordán. Es una instancia como una L que tienen que entrar arriba. Es larguísimo, hermano, donde tienen que ir a adorar. Entonces, este rey, para no perder la gente, para que no se les fueran, le hizo sus propios reyes. Amén. Entonces, usted nunca dice mal. Cuando yo digo estas palabras, si usted quiere irse, aquí está libre. Nadie está a la fuerza. Usted tiene que estar aquí porque usted adora. Amén. Usted viene aquí porque no lo trae Jorge Flores. Aquí lo trae el Espíritu Santo. Así que nunca van a ver a mí que yo estoy rogando que se quede. Porque yo creo que yo le digo: vaya si usted se va a quedar, porque si Dios lo trae, no lo puede echar nadie. Amén. Pero si usted viene por venir, en cualquier momento se va a ir, hermano. Amén. Pero si Dios lo trae, usted tendrá mucho cuidado. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria, le damos honra? Estamos aquí porque Dios nos ha traído. No estamos aquí buscando porque nos gusta otro lugar. Amén. Estamos aquí en este lugar porque Dios nos trae. Pero este rey tuvo miedo. Como un día le llamé la atención a un hermano y me dijo el hermano: somos 16 que nos vamos. Le llamé la atención a una hermana que era la monarca del grupo. Me dijo: somos 17. Y los 12 fueron, papá. Amén. De los 16 queda uno aquí. Y de los 17 no queda ninguno. Pensaría que yo le iba a rogarla. Yo no estoy para rogar a nadie. Bendito eres, oh rey, gloria a Dios. Yo creo que el pastor de su alma es el Espíritu Santo. Y el pastor de su alma le va a colocar temor para respetar al pastor que Dios tenga por dentro. Si usted no recibe al pastor Espíritu Santo, ¿cómo va a respetar al pastor que tenga a Dios por delante? Va a hablar mal, le va a sacar el cuero, no va a tener respeto. Yo creo en este ministerio quíntuple que él dijo que a uno pondría pastores, no los pondría el hombre, sería colocándolos Dios. Y yo creo también que si en usted Dios lo trae, Dios tendrá que mostrarle quién es su pastor. No tengo por qué decirle que yo soy pastor, ¿po? Amén. Amén. Es Dios que lo hace. Amén. Entonces, cuando usted sabe que Dios le ha revelado este lugar y se ha congregado en este lugar, Dios de antemano, Dios tendrá que bendecirlo. Amén. Prosperarlo. Amén. Y vendrá usted a su casa orando: Señor, Señor, tú me nombraste ese lugar, me mostraste, Señor, saca todo lo carnal de Jorge Flores. Amén. Usted no va a tener miedo en pedir algo. Amén. Amén.
Porque sabe que no lo trae un hombre, lo trae Dios. Amén. Amén. Fue la misma experiencia que aquí está mi hermano César, que fue el primer hermano que yo tuve, que vino de una iglesia de, no trayéndolo directo a Dios a este lugar, que venía de la iglesia, el hermano Carlos Cañete. ¿Se acuerda, hermano César? Y yo le dije, mire, hermano César, estas son las escrituras de Deuteronomio 12. No es el lugar que tú escogieres, sino que el lugar que Jehová tu Dios te escogiere. Ahora, no hay ningún hombre que le pueda decir a otro hombre, este es tu lugar. Tiene que ser Dios que le revela el lugar. Ahora, cuídate. Cuídate, dice el Señor, de ofrecer tu sacrificio, tus votos, tus ofrendas, tus diezmos, paz, en el lugar que tú vieres. Amén. Sino que sea el lugar que Jehová tu Dios te escogiere. Amén. O sea, aquí en Santiago tenemos 20 caciques, Dios tiene que revelarle un cacique. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Si no, siempre va a andar en el aire. ¿Y para qué va a andar en el aire? ¿Por qué no pela la rodilla y le dice, Señor, revélame el lugar? Amén. No hay ningún hombre que le pueda obligarle a otro que tiene que congregarse en ese lugar. Es un dado, es un privilegio que Dios le da. Pero cuando ya Dios le revela el lugar y no lo hace, mamma mía, yo no quisiera estar ahí. Amén. Y nos contra la corriente de Dios, mi hermano. Ve, Dios le dio lugar para congregarse, que era Jerusalén. Pero el rey tuvo miedo de quedar, se le fuera. Le dijo, estos son sus reyes. Le hizo dos becerros de oro. Y estas dos tribus se fueron a adorar estos becerros de oro. Y no tuvieron discernimiento que ese hombre lo estaba sacando fuera de la palabra. Amén. Y aquí vamos a encontrar que Dios los borró. Amén. Y habiendo tenido consejo, ¿ve? Hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Ven? Efraín en Betel y Dan. Y ellos pusieron ídolos y estos iban allí a adorar esto. Y aquí estamos aún casi llegando a la edad del milenio y Dios todavía recuerda ese pecado. Ni siquiera están incluidos allí, oigan, gloria. Así como Él de seguro recuerda toda buena promesa, Él recuerda toda mala también. Solo recuerden cuándo. Por esa razón, yo creo, amigos, yo siempre he tratado de permanecer con esa palabra, sin importar qué tan raro parezca. ¿Ven? Miren, ellos no hubieran pensado acerca de eso allí en ese entonces. Ellos no lo pensaron en ese entonces. Ellos pensaron, bueno, ellos se salieron con la suya. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Pero acá están, en la edad del milenio, que va a entrar cuando su nombre y tribu son borrados de allí, porque ellos sirvieron a ídolos que Dios maldijo. ¿Qué no dijo el que aborrecía a los nicolaitas? Y Nicolaita, ¿qué es lo que es un nicolaita? Es un hombre que trata de conquistarlo para él y sacar de él el Espíritu Santo y decirle así: esta iglesia es la única iglesia verdadera. No hay ninguna iglesia aquí en Santiago, esta es la única iglesia. Ese pastor, quien sea, es un nicolaita. Porque a la gente la tiene entusiasmada, que es la única. Entonces cuando se encuentra su hermano, no quiere ni tener compañía.
yo le dijera que ustedes son lo único aquí, la única, y la iglesia del hermano Pedro, la iglesia del hermano Gabriel, la iglesia del tanto, la iglesia del... Oiga, hermano, estamos cayendo en idolatría. Amén. Que Dios nos dé gracia. Él dijo que aborrecía a los nicolaitas y a esa Jezabel. ¿Ah? Manténganse alejados de eso. Que nos dijo que él heriría de muerte a las hijas de Jezabel, con la herida de muerte, la cual es separación eterna de su presencia. No confíen en eso en lo absoluto. Ahora, aléjense de eso. Así que Dios recuerda, fíjense, pero se fijaron. Allí debía ser borrado, porque debajo del cielo no había un sacrificio inmediato que pudiera darle el Espíritu Santo para permitirle a él ver estas cosas. Pero él lo hizo de todo modo en su propia mente egoísta. Amén. Amén. Pero Ezequiel, en su visión del milenio, él los ve de nuevo en el orden perfecto. Ezequiel, si lo quisieran leer, solo apúntenlo, y ustedes lo pueden leer para ahorrar tiempo. Ezequiel 48, del 1 al 7. También lean del 23 al 29. Ezequiel vio cada tribu exactamente en orden. Amén. Muy bien. Y también en Apocalipsis 14, Juan los vuelve a ver en el orden de las tribus. Eso es correcto. Cada tribu en su lugar. Amén. ¿Qué sucedió? Ustedes recuerdan, él dijo debajo de los cielos que su nombre sería borrado del asunto tribal. Mientras estuviera debajo de los cielos, no existiría más. Y estos 144,000 están aquí todavía en la parte de las tribus, correcto. Pero ven, ellos habían sido cegados. Ellos solo tenían los sacrificios de toro y machos cabríos. Ven, fíjense, ahora él los borró debajo del cielo. Pero el gentil, en los días del Espíritu Santo, en contra de eso, su nombre sería quitado completamente del libro de la vida. ¿Qué está hablando el gentil ahora? Está hablando nosotros. Hoy día no estamos bajo la edad de un hombre, estamos bajo la edad del Espíritu Santo. Corremos más peligro que nunca. Porque si usted no lo recibe, será un charlatán, mi hermano. Amén. Si Dios no lo sella, usted será un hablador. Un lengua larga. Será un hermano lleno de ira. Enojón. Amén. Lleno de amargura. Le falta el Espíritu Santo. Porque esta es la edad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. ¿Cuántos desean que Dios nos dé gracia? Amén. Ustedes recuerden, debajo del cielo, que su nombre sería borrado del asunto trivial. Hasta leyendo el 24. Pero el gentil, en los días del Espíritu Santo, en contra de eso, su nombre sería quitado completamente del libro de la vida. Y nunca pudiera obtener perdón en este mundo o el mundo venidero. ¿Es correcto eso? Es que ahí es donde estamos parados. Amén. Si usted, para que esté bien parado aquí hoy día, mi hermano, tiene que haber tenido un encuentro con el predestinado, que fue predestinado ante la fundación del mundo. Y para tener un encuentro con el predestinado, que Dios lo predestinó ante la fundación del mundo, necesita nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no se encuentra con el predestinado. Amén. Y lo más grande, que no sabe dónde está parado. Amén. Gloria a Dios. Israel, bajo machos cabríos, ovejas,
Ellos sí tuvieron un lugar mientras ellos estaban aquí en la tierra. Sus tribus faltaban. Nunca podían ser incluidos. Ahora todos, cuando Él los llamó allá, los 144,000, ellos faltaban, eso es correcto. Ni siquiera estaban incluidos allí. Y José y Leví son puestos en lugar de Dan y Efraín. Ahora ustedes pueden mirar eso. Allí está ante ustedes, ven. Y aquí está la promesa de Dios, donde muy allá, ciento y ciento de años antes de eso, amén. Ahora, ¿qué sucedió? Fueron purificados durante el terrible tiempo del periodo de la tribulación. Ahora, si Dios va a purificar a esa virgen, que era una buena mujer, pero solo falló en recibir aceite en su lámpara, y Él la va a purificar a través de la persecución allí. Él pone esas tribus ahí mismo para la misma cosa, y las purifica durante el tiempo del periodo de la tribulación, porque es una purificación, es juicio. Pero ven ustedes, ellos después, y miren aquí aparecen los 144,000 después de la purificación de Israel, y aquí aparece también la Virgen durmiente, aparece purificada y tiene puesta ropa blanca. ¡Cuán perfecto! ¡Cuán hermoso esto! ¿De dónde vienen esto? Dice la Biblia, estos vienen de la grande tribulación. Amén. Pero eso que está hablando, que vienen de la grande tribulación, no es la novia. Amén. Porque la novia es la que trae su nombre puesto en el libro de la vida del Cordero. Y la que pasa la tribulación es la que tiene su nombre puesto en el libro de la vida. Recuerden que cuando el ángel bajó, no bajó con el libro, trajo una parte del libro. Trajo un librito. Amén. Amén. Está el libro de la muerte. Está el libro de la vida. Está el libro de la vida del Cordero. Y en eso hay nombre. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Y está el nombre. Quizás nunca, dice su siervo en las edades, también dice, quizás nunca ellos están inscritos en el libro de la vida, pero Dios los va a incluirlo. Gente que nunca estuvo, pero Dios los va a incluirlo. Porque ellos fueron buenos aquí, ¿no? Quizás mejores que nosotros. Amén. A Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Que si usted se encuentra con su predestinación, con su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, es imposible que usted se quede. Es imposible que usted se pierda. Aunque tenga que traerlo Dios en los huesos, lo va a traerlo. Porque no es el que quiere el que come. Dios, aunque sea porfiado, lo va a traerlo. No hay manera, porque Dios te predestinó. Amén. Oh, Dios nos dé gracia. Amén. Ahora, si Dios va a purificar a esa virgen, que era una mujer, una buena mujer, pero solo falló en recibir aceite en su lámpara, y Él la va a purificar a través de la persecución allí, Él pone esas tribus ahí mismo para la misma cosa, y las purifica durante el tiempo del periodo de la tribulación, porque esa es una purificación, es juicio. Pero ven ustedes, ellos después, y miren, aquí aparecen los 144,000 después de la purificación de Israel. Y aquí aparece también la Virgen durmiente, aparece purificada y tiene puestas ropas blancas. ¡Cuán perfecto! ¡Cuán hermoso es eso! Al igual que Jacob, en su tiempo de angustia, ven, ellos, Jacob, en el tiempo de angustia, él había hecho mal, pero él pasó por el tiempo de purificación, porque él había engañado a su hermano Esaú. Él engañó
para obtener su primogenitura, pero él pasó a través de una purificación antes de que él pudiera tener un nombre cambiado de Jacob a Israel, lo cual es un tipo del orden de Dios tipificado hoy. Ahora vayamos al versículo 8 del, o el primer versículo, quiere decir, del capítulo 8 de Apocalipsis 8:1. Sé que están cansados, pero miren, solo traten de escuchar, solo un momento ahora, y que el Dios del cielo nos ayude en mi oración. Amén. Debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Amén. Eso es correcto. Las cosas descritas en el libro sellado con siete sellos del plan de redención sellado desde antes de la fundación del mundo, todito en sí termina. Es el fin. Es el fin del mundo luchando. Es el fin de la naturaleza luchando. Es el fin de todo. Ahí está. Allí. Es el fin de las trompetas. Es el fin de las copas. Es el fin de la tierra. Es el aún. Es el fin del tiempo. Se acaba el tiempo. La Biblia dice, así lo dice, Mateo el capítulo 7, quiero decir, Apocalipsis el capítulo 7, el capítulo 10, o versículo de 1 al 7, el tiempo se acaba. El ángel dijo, el tiempo no será más. Cuando en los días que suceda esta gran cosa. Todo termina en este tiempo del fin, el fin de este séptimo sello. Ahora, fíjense, es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, y aún es el fin de la introducción del milenio. Amén. Eso está en el séptimo sello. Cuando hablamos de la edad del Espíritu Santo, es en la introducción al milenio. Cuando Dios mandaría a este mensajero al final de la edad. El mensajero no abrió la Odisea, fue el Espíritu Santo que abrió la Odisea. Pero al final de la edad de la Odisea, Dios iba a enviar su mensajero, pero para introducir su mensaje. Amén. Su Espíritu Santo lo estaría introduciéndolo al milenio. Amén. Así que usted debe ser un hermano, una hermana contento, una hermana gozoso de saber el tiempo que estamos viviendo. Amén. De ver a Israel en su tierra. Ver a Israel dando fruto en su tierra. Ver a Israel que ni una batalla ha perdido, mi hermano. Y ellos no tienen miedo de morir. Se han ido a hacer asentamiento en la frontera con Jordania, con Siria, con los países, y ellos no tienen miedo de morir. Ellos saben que hay un Dios que lo está cuidando. Y están creyendo que el mismo de ayer, hoy por los siglos. Pero hoy día me encuentro a veces con hermanos que tienen miedo donde viven. ¿Usted cree que Dios lo va a colocar en un lugar que no va a poder vivir? Amén. Dios, donde usted lo coloque, Dios lo va a cuidarlo. Para Dios no es lugar malo. El problema es que usted cree que el lugar es malo. Pero usted tiene que creer que Dios está en usted, es mayor que todos esos demonios que están ahí. Amén. 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 Y a medida que se comienza a mejorar usted, su población comenzará a mejorarse. A medida que usted se comienza a mejorar, su cuadra va a mejorar. Porque usted es bendición para la cuadra. Ah, ya no me dijeron mucho amén. Créalo. Créalo con todo el corazón. Dios el mismo de ayer, hoy por los siglos.
Amén. Donde quiera que Israel, mi hermano, estuviera el arca, aún si el arca estaba en tierra gentil, no importaba cómo estuviera esa familia, el lugar prosperaba. Porque estaba el arca. Y yo le digo a usted, si usted le ha dado lugar al arca, la palabra, que esté en su corazón, el lugar va a prosperar. No veo. Amén. Si tiene frío, párense, mi hermano. Párense. No, ya no predico más, mi hermano. No les leo más. Amén. Usted tiene que ver a Dios la escena. Usted tiene que estar creyendo esta noche, mi hermano, que Dios siempre ha estado al lado suyo. Usted le da más cabida al arca, a la palabra, cuida más la palabra, Dios lo va a bendecir más. Si así, hermano, siendo malos, Dios nos ha cuidado, ¿cuánto más cuando será mejor para Dios? Por ejemplo. Es imposible, mi hermano, que Dios nos deje así como estamos. Dios tiene que aparejarnos. Dios tiene que bendecirnos. Dios tiene que sacar todo lo malo de nosotros. Porque estamos dándole lugar a su palabra. Y estamos creyendo su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias. Señor, estamos en una noche fría. Y aquí estamos, Señor Jesús, mirándonos, Señor, cara a cara, perseverando y creyendo toda tu palabra, creyendo todas tus promesas, y viendo, Padre, que aquí estas tribus fueron borradas por seguirse su propio consejo, por seguir sus propias bendiciones, por bendecirse a sí mismo lo que ya estaba maldecido. Señor, ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, Señor, para que en lo que hagamos seamos de acuerdo a la palabra. Y si tu palabra no ha llamado a creer tu palabra, Señor, estaremos más que contentos, estaremos más que agradecidos, porque estamos dándole ese triunfo a tu palabra. Oh, Señor, estamos cuidando tu palabra. Queremos ser el reflejo de tu palabra. Como mi hermano me hablaba hoy día, Señor, me decía que no ha podido cambiar, se siente perdido, se siente extraviado, Señor. Yo no sabía qué contestarle, Señor, pero tú me iluminaste y mostraste que le mandara esa cita de Hebreos 10:25, de Mateo 24, si estos días no fueron acortados. Esta cita, Señor, de Génesis 19. Oh, Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Y permite, Señor, que mi hermano, al leer esas escrituras, Señor, se pueda sentir que nada va a prosperar en su vida porque está fuera de lugar, Señor. La única manera de enderezar nuestras vidas es que cumplamos su palabra. No como algunos tienen por costumbre y se congregan cuando ellos quieren, no cuando Dios lo quiere. Señor, te amamos, te bendecimos y nosotros nos arraigamos a tu palabra. Te doy las gracias, Señor, esta tarde, porque aquí hay hermanos que se congregan los miércoles, con micro o sin micro, con plata o sin plata, ellos vienen los miércoles, los viernes y los domingos. Te doy las gracias, Señor, porque aquí hay hermanos que viven lejos y vienen, tienen que tomar 3-4 micros para llegar a sus casas, quizás 2 horas tomando micro, y vienen, Señor. Ellos saben que es el lugar que tú le has escogido y el lugar que tú le has bendecido. Quizás tienen lugares más cerca, Señor, pero
ellos han querido congregarse en este lugar y han sido fieles, Señor Jesús. Y tú bendices esa fidelidad, Padre. Te amamos, te bendecimos. Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Señor, cuánto decía tu siervo el profeta en esta edad, que quizás tanta gente cerca de Jeffersonville, cerca del templo, y cuando tenían que levantar la mano, había más gente de afuera que gente de ahí mismo, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Tu gracia será con ellos, mi hermano. Porque estamos mirándote a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza. Y cada hermano, cada hermana que está aquí presente, nos sentimos regocijados de saber que eres tú el que siempre nos está corrigiendo, el que siempre nos estás hablando. Te permite, Señor, esta tarde darte la gracia, dándote la gloria y la honra. Quizás este fin de semana muchos hermanos están afuera. Seas tú con ellos, Señor. Donde quiera que vayan, Padre, Señor, sea guiándole y guardándole. Y los que nos quedaremos aquí en casa, te daremos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. 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 Amén. Saludos a su hermano, a su hermana, y nos vamos cantando, mi hermano. Amén. Gracias.